esa semilla, dice la palabra, que su palabra es así, él la lanza a la tierra y no vuelve a él vacía, siempre tiene un fruto. Así que queremos invitarle a que usted pueda ahí compartir en las redes sociales, pueda compartir con otros. Y si ya compartió, póngalo me gusta también, aproveche que está en eso. ¿Listo? ¿Rodolfo, listo? Vamos a calentar esta mañana y vamos a darle un aplauso al Señor, pero con alegría, con gozo. Vamos, vamos, vamos. Si usted tiene alegría, levante su voz y dele gracias. Glorioso día, tu sangre me rescató.
adoramos, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor. Vamos, si va a alabarle, que sea con ganas. Hay un momento en que parecía que estuviéramos solos, que pareciera que por más difícil que sea la situación, Dios no está. Pero son en esos momentos en que Dios los toma para hacernos ver que Él siempre está presente. Por eso quiero invitarle este día a darle gracias a Dios. Dice la palabra, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y yo sé que personas esta mañana, que necesitan escuchar eso. Cuando te toque pasar por las aguas, no te vas a ahogar. Y dice la palabra, y si te toca pasar por el fuego, no te vas a quemar. Ni la llama, dice, arderá en ti. Señor, por eso te honramos, porque eres Dios bueno. Por eso te honramos, Señor, porque eres Padre misericordioso. Santo, 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 santo. Eres digno, Señor. Cielo y los muros caerán, traes libertad.
Señor, declaramos que no hay otro nombre como el nombre de Jesús. El que fue y el que es, el que fue, el que es y por siempre será. Sí, Señor. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás, siempre. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas. A tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estará. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estará. Señor, nos alegramos en este tiempo. Y aunque pareciera, Señor, que es un tiempo difícil, nosotros nos alegramos, Señor, porque la victoria es nuestra. Y confesamos hoy día, Señor, nuestra victoria. ¿Cuántos de los que están aquí en este lugar pueden decir gracias por esa victoria? Gracias, Señor. Gracias, gracias por la victoria. Porque es mía la victoria. Es mía esta mañana. Yo tomo posición de esa victoria. Tomo pose de esa victoria, Señor. Yo la hago mía. Y declaro, Señor, que este tiempo es un tiempo para vencer. Es un tiempo de alegrarme en tu presencia, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias. Esta mañana es una mañana de victoria. Quiero invitarle a darle un aplauso al Señor por esa victoria. Eres digno, Señor, eres digno. Eres digno, Señor. Eres digno, eres digno. Eres digno, Señor. Santo, 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 santo. Gracias. Gracias, Jesús. Señor, entramos en este tiempo de adoración celestial. Sabemos que son pocos minutos los que tenemos, Señor, pero queremos que lo recibas, Señor. Recibe nuestra adoración. Recibe, Señor, porque te la damos a ti de todo corazón. Esta mañana, Señor, entramos por tus puertas con acción de gracia. Entramos, Señor, por tus atrios con alabanza. Y decimos que eres santo, 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 santo. Eres santo. Y
cantamos, Señor, como canta el cielo esta mañana. Santo, santo, santo. Declaramos. Los ancianos cantan y rinden sus coronas a tus pies. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Todo fue hecho por ti. Todo fue hecho por ti. Y todo es para ti, tú mereces gloria. Eres y santos se postran ante ti, los ancianos. Incienso delante de ti.
digno eres tú, Señor. Digno, digno eres tú, Señor. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Vamos, levante su digno voz. Digno eres tú, Señor. Que se escuche. Sí, Señor, eres digno. Esta digno mañana levantamos eres tú, Señor. Levantamos tu nombre y decimos que eres digno, eres digno, eres digno. Todo fue hecho por sí, Señor. Y todo es para ti. Tú mereces gloria. Sí, Señor, digno, digno. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Todo fue hecho por ti. Por ti y todo es para ti. Tú
de vuelta en las tribunas ahí con el pastor José. Como el Señor ha sido bueno, amén. Voy a quedar por acá abajo nomás. Eso. Así que agradecemos por la recuperación de pastor José. Amén. Tiempo en la presencia del Señor, amén. No se siente, póngase de pie. ¿Cómo se sienta? Si hace frío, nos vamos a mover un poco. No, yo en realidad no me puedo mover mucho, pero es un tiempo hermoso, oremos, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias, Dios, en este tiempo, porque sabemos que tú eres maravilloso, Dios. Porque sabemos que tú obras a favor de nuestras vidas. Porque sabemos, Dios, que tú estás en cada paso que damos, en cada proceso de nuestra vida, Dios. Sabemos que tú estás ahí, Señor. Sabemos que estás tú cuando nos pasa algo, ya sea malo o bueno. Tú estás ahí, cubriéndonos, Señor, en la tempestad y abrazándonos también y gozándote junto con nosotros en la alegría. Padre, es por eso, Señor, que es a ti al único que te damos la gloria, te damos la honra. Todo es para ti, Señor. Toda adoración, Señor, que sale de nuestro ser. Todo canto de alabanza, todo canto, toda exaltación, todo júbilo, Señor. Todo lo que sale de cada uno de nosotros, Dios, es agradecimiento, Señor, a ti. Porque eres un papá bueno, un papá amoroso, Señor. Gracias por estar siempre en nuestras vidas. Aunque a veces, Señor, no te sintamos. Aunque a veces, Señor, estemos pasando por ese valle de sombra y de muerte. Aunque a veces estemos pasando por esa tempestad y en donde muchas veces no te sentimos, no te escuchamos, no sabemos si estás. Pero hay algo que tú nos has demostrado. Y es que siempre estás. Siempre estás. Y por eso te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Qué maravilloso nuestro Dios. Amén. Toma asiento. No hay problema. Con este frío no creo que le dé sueño. Así que no hay problema. Me dicen que los niños pueden ya ir a sus lugares. ¿Ya están los niños allá? Ah, ya están todos los niños allá, ya. Por aquí veo algunos niños. Nah, basta. No le pusieron la edad ahí en el cumpleaños. ¿Ah? Adulto menor. Dios mío, Señor. ¿Cómo lo amas? Bueno, nos ama en realidad, nos ama mucho. Qué bueno ver a cada uno de ustedes, mi hermano, en este día. La verdad que el Señor espera este momento, porque yo sé que en la semana a veces cuesta que nos congreguemos, cuesta poder tener un tiempo con el Señor. Aunque hagamos cursos, aunque hagamos enseñanzas, aunque nos juntemos en algún día, aunque sea ver el programa del Creo, la Noche de Oración y Milagros, aún así en la semana cuesta tener más tiempo con el Señor que lo que Él quiere que nosotros tengamos. Y la verdad que Dios sabe que papá anhela este tiempo, este día domingo, porque sabe que este día es el que separamos específicamente para venir a adorarle, para estar un tiempo con Él en una mayor concentración, porque estamos todos en el mismo ambiente, porque estamos todos unánimes juntos buscando del Señor. Y así, ¿sabe qué? Es mucho más fácil poder concentrarse. Aunque no le voy a mentir que el enemigo siempre está poniendo que vamos a hacer de almuerzo, que no, que dejé la olla prendida. A varios les pasa. Ve, por ahí dijeron amén. Abajo del escenario. ¿O arriba? Ah, no, arriba del escenario. Yo sé que a muchos pasa. Yo sé, hay otros quizás que no les suceda. Y gloria a Dios por ello. Pero la verdad es que el enemigo siempre nos trata de distraer. De distintas formas trata de que nosotros no nos conectemos con él. De que nosotros nos preocupemos de otras cosas, del mundo, de la vida cotidiana, de nuestros trabajos, estudios. Y a veces cuesta mucho. Por eso que en este día, el día domingo, es importante que usted pueda adorarle con todo al Señor. Que se olvide de todo lo que tiene que hacer, solamente acordarse de que Él está aquí, esperando, anhelando de que usted se concentre en Él.
con su mente, con la imaginación que hablaba hace un tiempo atrás en la prédica, ¿cierto? La imaginación tan importante para poder ver y traer todo eso de la cuarta dimensión a esta tercera dimensión. ¿Amén? Qué importante eso. Y hoy día les quería compartir algo breve. Me quedan 7 minutos, me dice la producción. Dios mío, ¿cuatro minutos? Ah, no, 4 minutos, vamos, ya. Vamos, no nos vamos a extender mucho. Solamente quería conversarles con ustedes, decirles un poco acerca de lo que pasó conmigo en un tiempo difícil y que fue la operación. Yo no se lo doy a nadie. En serio, yo la pasé súper mal porque yo ya entré medio nervioso a ese pabellón. Nervioso, tiritando, mal. Y el médico me ve y me dice, tranquilo, José, si todo va a salir bien. Y le dije, no, sí sé que todo va a salir bien, pero es algo que yo no puedo controlar. No sé, no puedo controlarlo. Y yo estaba ahí en mi mente, Señor, por favor, échame una mano. Ayúdame, que tú tenés que estar conmigo. Así en mi mente yo estaba todo el rato tratando de clamar al Señor. Hasta que me ponen la mascarilla, me inyectan la anestesia, hasta que despierto. Pero despierto mal. Yo sé que se lo he conversado a algunos hermanos que me han ido a visitar, pero ya que están muchos más acá, comentarle al tiro a todos que en ese momento yo sentí que no podía respirar. En ese tiempo yo no podía tragar porque tenía la boca seca. No había bebido agua durante ya 24 horas o más. Y además no podía moverme porque si me intentaba mover era un dolor, pero que ya había dolor y cuando me trataba de mover era mucho más. Entonces después supe que me habían dado unas crisis de pánico. Me desmayé un par de veces para que vea que somos valientes los hombres. No, no digo que todos los hombres, no digo que todos. No, yo soy sincero, soy honesto, mi señora sabe. Sabe que de repente soy lloroncito. Pero la verdad que ahí fue algo súper heavy lo que había pasado. No lo había experimentado tanto. Y el no mover, el no poder moverme, el no poder respirar, el no poder tragar saliva, el no poder hacer nada, era una desesperación tan tremenda. Pero había algo que yo sí sabía. Era que Jesucristo pasó mucho más que nosotros. Él sí que no se podía mover en esa cruz. Él no podía respirar porque por la posición en la que él estaba. Porque te cuesta respirar profundo. Porque por el propio peso tus pulmones empiezan a... Y por la posición tus pulmones empiezan a ser presionados por tus demás órganos y no dejan que tus pulmones respiren correctamente. Me imagino la cantidad de sangre que había perdido y la cantidad de agua que él ya no tenía en su cuerpo, por lo tanto tampoco podía tragar. Entonces lo que nosotros pasamos, que para mí fue lo peor, yo decía, ¿cuánto más lo vivió mi Señor? ¿Cuánto más padeció Él en esa cruz? ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo peor? Es que yo me estaba reparando la columna vertebral porque la tenía desplazada, tenía unas vértebras desplazadas. Y eso estaban haciendo presión en mis nervios ciáticos, por lo tanto tenía problemas en las piernas. Entonces, yo me estaba haciendo esa operación para que esto volviera a su posición normal y pudiera retomar una vida normal en la posteridad. Pero lo que estaba haciendo Jesús en ese tiempo, ni siquiera era por él. Ni siquiera era para sanarse de algo. Ni siquiera era para poder volver a caminar. No era para rectificarse la columna. No era para estar mejor. Él lo estaba haciendo por ti. Por mí. Lo estaba haciendo porque... Incluso porque somos malos. ¿Sabe que yo... En ese tiempo intentaba pensar en solo la pequeña parte de lo que él vivió. No se compara, es incomparable. Una pequeña parte de él.
Entonces ver todo lo que Él sufrió por ti, por mí, que somos pecadores y que tenemos culpa. Porque nosotros tenemos culpa. Nosotros somos culpables. Pero Él ni siquiera era culpable de nada. Y se entregó por cada uno de nosotros. Para que fuéramos libres. Para que Dios nos pudiera ver a través de su sangre. Dios recién pudiera tornar su mirada hacia nosotros. Yo decía, cuán grande es Él. Cuán maravilloso fue nuestro Señor Jesús, que entregó toda su vida, toda su sangre, todo lo que Él era, toda la humillación que pasó, todas las vergüenzas que le hicieron, todas las cosas que le tiraron, los latigazos que le mandaron, para que nosotros estuviéramos bien, para que nosotros pudiéramos llegar a la presencia del Padre solo en el nombre de Él. Cuando yo estaba ahí ya con un poco más despierto, estaba mi esposa al lado, ya eran como las 4 de la tarde y recién reaccionando, porque yo entré a pabellón como a las 8:30. Fueron 4 horas donde no supe nada, pero mientras que despertaba fue un tiempo más. Y cuando despierto y no me podía mover tampoco por el dolor, yo tenía una bomba de morfina al lado, una bomba controlada de morfina al lado, apretaba un botón para poder aliviar en parte los dolores, pero les debo decir que ni eso calmaba el dolor, ni la morfina calmaba el dolor. Y no era que yo pudiera apretarla varias veces y saliera varias veces, sino que era controlada, por lo tanto yo podía apretar 10 veces, pero salía solo una porción de morfina. Y aún así el dolor era igual. No podía moverme, no sabía, estaba incómodo. Lo único que yo quería era agua. Me dieron como una gasa mojada para poder colocarme en la boca. Y me venía la desesperación de no poder moverme y no podía respirar. Y trataba de respirar profundo y no podía. Llegó un anestesista y me dijo, mira, intenta respirar profundo. Trata que le entre oxígeno a tu cuerpo. Mantén la respiración. Y empecé a hacerlo, pero al mismo tiempo que lo hacía trataba de clamar. Entonces respiraba, pensaba en el Señor y decía, Señor, mientras yo inhalaba el aire, Señor, yo sé que a través de este aire tú entras en mi vida, en cada parte de mi mente, de mi cerebro. Lo retenía por unos 4 segundos más y después lo botaba. Luego de nuevo lo hacía. Y pensaba y oraba al Señor. Fue la única forma en que esas crisis que me estaban volviendo ahí a venir en ese tiempo, cuando ya estaba en la cama. Porque si no, me iba a empezar a desesperar y a moverme y la herida se podría abrir de nuevo y era todo un tema de nuevo. Y yo no quería vivirlo de nuevo. Entonces hay métodos, hay maneras en las cuales muchas veces nosotros nos sentimos oprimidos. Una de ellas es la respiración. Hermano, cuando usted tenga una dificultad, cuando usted tenga un problema, respire profundo. Contenga la respiración y bótela. Repítalo un par de veces, pero ¿sabe qué? Físicamente es el oxígeno que entra a tu cerebro, porque cuando uno viene con una crisis de ansiedad, de angustia, de pánico, es porque no le está llegando oxígeno a tu cerebro. Eso es en lo físico. Y cuando tú empiezas a respirar, lo que sucede es que estás inyectando oxígeno a tu cerebro para que el cerebro empiece a trabajar bien y a mandar las órdenes correctas. Pero no solamente sucede en lo físico, sabes que cuando tú haces eso y oras, también sucede en lo espiritual. Y ahí entendí algo. En el momento de la oración, tú cuando oras, tu oración se eleva al tercer cielo, se eleva al cielo. Y no es menos en donde la palabra dice
que todo lo que tú atares en los cielos será atado en la tierra, y todo lo que tú desates en los cielos será desatado en la tierra. Cuando tú oras al Señor y hablas con voz audible al cielo, y lo que te esté sucediendo, ya sea de opresión para que sea liberado, de amargura para que haya alegría, cuando tú lo elevas esta oración, esto repercute en lo físico, esto repercute en lo terrenal. Por lo tanto, necesitamos saber que no depende de nosotros. Depende de cómo nos presentemos delante del Padre. Nos presentemos sin envidia, sin arrogancia, sin miedo, sin altivez. De hecho, la altivez es algo que provoca que nosotros caigamos. Es lo previo para que tú te caigas. La altivez de espíritu. Por eso es importante que nosotros podamos sacar eso de nuestras vidas. Debemos presentarnos con un corazón limpio, tranquilo, delante de la presencia de Dios. Quizás con muchas cosas en nuestra mente. Quizás con muchas cosas que le hemos pedido al Señor y que todavía no se han cumplido. Pero sabes, cuando lo pedimos en la dirección correcta, lo pedimos de la forma correcta, con un corazón limpio, sin ataduras, sin contienda, el Señor nos responde más rápido. Y nos responde. Y eso es lo que debemos hacer constantemente. Tratar de quitar esa vergüenza muchas veces que nos da. ¿Vergüenza en qué sentido? Hay muchas maneras de sentir vergüenza. ¿Sabes que a veces por vergüenza podemos dañar a otros? Porque por vergüenza, no sé, nos da vergüenza tratar de saludar a alguien. Uy, me da cosa, no quiero, prefiero entrar y desapercibido irme. Pero ¿sabes que a veces estás esperando a la otra persona que solo lo saludes? O a veces si vas por la calle y agachas la cabeza nomás, o miras para otro lado y no quieres saludar al que viene, no sabes el daño que puedes hacer con eso. Por eso tenemos que estar pendientes, atentos. ¿Sabes qué? Yo lo digo porque han venido personas donde me han dicho, oigan, y me saludó el otro día, lo vi por Macul caminando, y yo lo saludé y usted ni me pescó. Y yo decía, no fue ni por vergüenza, ni por altivez, no, en realidad fue porque a veces soy más despistado. A veces yo camino, voy pensando en tanta cosa, y a veces no me doy cuenta. Entonces le tuve que pedir perdón a esa persona. Perdón, en serio, no me di cuenta, no fue con una doble intención ni nada. Realmente estaba en otra nomás. Así que por eso necesitamos estar atentos. Nosotros como hermanos necesitamos estar atentos a quién pasa por nuestro lado, qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Yo sé que de aquí los veo, los conozco, la gran mayoría no son altivos ni arrogantes. Bueno, por ahí uno que otro, no los voy a mirar para que no se sientan perseguidos. No, vale, no. Pero la verdad que la palabra que yo les traía hoy día, voy a hacer un récord, 18 minutos. Filipenses 2, 3, 4, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, hay que preocuparse del que pasa a tu lado. Hay que preocuparse del que está al otro lado, al lado tuyo. Y Dios
Y el Señor y papá hace rato me viene amonestando con esto. Miren a su lado. ¿A quién tienen? Miren. Miren atrás. Atrás. Adelante. ¿A quién tienen? Les aseguro que hay personas que no me han visto nunca. Bueno, ahora una cosa es que vengan seguido y otra cosa que no vengan. Ya, mejor no me meto en eso. Pero a lo que voy yo es que a veces nosotros ni siquiera no nos conocemos todos, ni siquiera cómo se llaman, ni siquiera nos saludamos con suerte. Hola, hermano, así bendiciones. Y chao, que te vaya bien, ya es bien. Ay, listo. ¿O no? No sé. Acá la palabra es clara. Yo tengo una versión de la BET que dice Filipenses 2, 3. Palabra de Dios para todos. Dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Y eso es una ley que Jesucristo hizo. Él provocó eso. Él decía, amén, amén a su hermano. Más que ustedes mismos, ámenlo. En el amor se cumplen todos los mandamientos. Pero a veces por los quehaceres cotidianos de nuestra vida no nos preocupamos mucho, no nos llamamos, no nos saludamos, ni siquiera sabemos lo que está haciendo el otro, en qué emprendimiento está. No, mejor ni hablo de eso, porque la otra vez que prediqué de eso me llegaron puros retos. Se me olvidaron unos emprendimientos y por ahí. No, no es decir, bueno, Mauricio, que... ¡Ah! No, no, perdón. Hermano César. ¡Ah! Amén. No la quise nombrar hermana Claudia, pero hermana Mauricio. Señor, misericordia. Pero la verdad es que muchas veces no nos conocemos y necesitamos conocernos. Necesitamos saber del otro, por último, orar por el otro. En nuestras oraciones, yo sé que muchos oran por cada uno de los que están acá, pero a veces mi oración es, o la oración es, mire, yo voy a decir, Señor, yo oro por la hermana que está en la quinta fila, de cabello medio rubio, así, no sé ni cómo se llama, pero igual oro por ella. Pero deberíamos saber su nombre, po. Deberíamos saber quiénes están acá, porque cuando una oración es direccionada es mejor, es mucho mejor. Voy a seguir porque ya me están diciendo que no subió los músicos, o sea, vamos bien. Ya. Esa es señal para que. Así que ahí sentaditos nomás, que me quedan dos versículos. Terminamos. Pero mire, altanería, soberbia, entono, engreimiento, orgullo, arrogancia, desprecio, desdén, lozanía, todos ellos son sinónimos de altivez. Sinónimos de altivez. Te iba a decir algo, pero mejor me quedo callado. Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En la PDT, yo tengo... Después del orgullo viene la caída. Tras la arrogancia, el fracaso. Y de esto sí que el Señor se enoja, vos. El Señor se enoja de esto, o sea, le da rabia que nosotros tengamos esto. ¿Por qué? Porque cada uno de esos sinónimos de altivez que yo nombré, sin querer a veces lo cometemos. Sin querer. Y caemos sin querer en que el Señor nos mande su charchazo santo. Y es difícil. Porque estamos con nuestra mente quizás en cualquier lado a veces. Después del orgullo viene la caída, y tras la arrogancia el fracaso. Yo decía, lo único que le pido al Señor es que eso sea quitado de nuestras vidas.
que no fracasemos, al contrario, vamos a seguir adelante. Yo doy gracias a Dios por mis hermanos, por ustedes, por nuestros pastores, porque yo veo que acá eso no ocurre. Ah, la hermana se rió. A ver, cuénteme quién. ¿No? No sabe que la está en mí. ¿Quién de nosotros? Es difícil, ¿cierto? Yo veo, si usted mira a su alrededor, ¿quién es arrogante acá? Nadie. Entonces nosotros, yo doy gracias a Dios por eso. Porque tenemos una iglesia que, si bien no nos conocemos todos, nos apañamos de una u otra manera. Tratamos de preocuparnos por el otro en una oración pequeña, aunque sea el día domingo. ¿Y yo por qué les hablo de todo esto? Porque en serio que yo, cuando estaba en el hospital, sentí sus oraciones, de más de alguno. Yo sentí la oración, pero con voz audible, de algunos de ustedes. Y yo decía, ¿por qué escucho eso? ¿Será que estoy con la morfina todavía, con la anestesia? ¿Que estoy drogado? Bueno, puede ser. ¿Pero por qué? Escuchaba algunas voces de ustedes orando. Y yo por eso les digo que el Señor nos muestra. El Señor hace limpia tus oídos, quita de tus oídos para que tú puedas escuchar las oraciones de tus hermanos que están orando por ti, aunque no te conozcan, aunque no sepan tu nombre. Sabes que hay un grupo de hermanos que siempre está orando por tu vida, y por algo estás aquí hoy día. Porque aunque no sepan tu nombre, ni sepan lo que hagas, hay hermanos que oran por ti y se preocupan de que los ángeles te cubran. Y por último, tengo un versículo de 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo es como un caballito de batalla que yo tengo. Lo utilizo constantemente. Sobre todo llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Porque a veces vienen a nuestra mente un montón de cosas, pero si nosotros no decimos nada, estamos otorgando. Y necesitamos hablarlo y llevar cautivo esos pensamientos cuando no correspondan. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. De aquí tengo una prédica como de una hora solo con ese primer inicio de versículo. Porque en este tiempo se está levantando en contra del conocimiento de Dios una altivez, una arrogancia, una lozanía tan grande que no sé si tan solo con la pura oración vamos a frenarlo. Pero no nos debemos cansar. Ya, ahora sí, estamos terminando porque llegaron. Yo le dije que no se parara, hermano César. No le puedo creer, Dios mío. Es un tiempo en donde necesitamos orar los unos por los otros. Es un tiempo donde necesitamos sacar todo eso de nuestro corazón, altivez, arrogancia. Necesitamos sacar todo eso que no corresponda a nuestras vidas. Que podamos orar por el otro. Es un tiempo en la noche, por último, antes de dormir, de orar por el otro, orar por su iglesia, orar por sus hermanos. Yo le voy a pedir algo, mire nuevamente a su lado, para su izquierda. Mire para su izquierda, mire a su derecha, mire para atrás, mire atrás, ¿quién tiene atrás? Mira quién tiene atrás, recuerde su rostro, recuérdelos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Que eso se le quede grabado, que esos rostros se les queden grabados en su mente, y ustedes van a tener una misión. La misión es orar por aquellos rostros que ustedes vieron. Por el que estaba atrás suyo, al lado suyo, ya sea su familia o no.
ore por esa persona y acuérdese de esto en la semana. Señor, yo oro por esa persona que estaba atrás mío. No la conozco, no conozco su nombre, quizás sí conozco su nombre. Yo oro por esa persona, Señor, para que tú le ayudes en cada situación que tengan, para que tú hagas que supere cualquier problema, cualquier dificultad. Me salió meo, ¿ah? Estos tiempos viejos tenemos, ¿ah? ¿Tenemos algún puertorriqueño aquí? ¿No? Cualquier flow, hermano. Pero en la semana, acuérdese de ese rostro y ore por esa persona. No es necesario que ore por todos, pero ore por esa persona que usted vio ahora, hoy día. Ore por ese rostro que usted se va a recordar. ¿Y sabe lo que va a suceder? Que vamos a estar cubiertos todos en oración. El enemigo no va a poder ir a atacarte directamente, porque ¿sabe qué? Va a haber una iglesia orando, va a haber un hermano orando por ti. Si yo estoy orando por el pastor, yo sé que el pastor está orando por mí, o el hermano está orando por mí, por lo tanto no estoy solo en oración. Nos estamos cubriendo unos con otros, sin altivez, sin orgullo, sin contienda. Amén. Póngase de pie para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te queremos dar las gracias, papá, porque tú nos instas a que nos preocupemos por nuestro hermano, porque debemos preocuparnos por él, debemos preocuparnos por el que está a nuestro alrededor, por el que está ahí, Señor, porque sabemos que incluso tú has mandatado que debemos preocuparnos y amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo. Padre, estimando cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por nosotros, por lo de nosotros, sino también por lo que hacen los otros. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos sean y son más importantes que yo. Oro por ellos, por sus vidas, y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le doy gracias a Dios y le doy gracias a ustedes, porque sé que vamos a estar orando y nos vamos a cubrir. Amén. Y esté orando por los invitados para la campaña. Estén orando por ellos para que ellos puedan llegar a este lugar. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Pueden repartir la Santa Cena, por favor? Espíritu Santo, ven como fuego que consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consume.
escuchaba el testimonio y el momento que pasaba José después de la operación. Y él decía, ¿cuánto más, Jesús? Cuando Jesucristo invita a sus discípulos y a esa última cena. Entonces, en esos momentos, faltaba muy poco tiempo para él ser sacrificado. Y les decía, yo hago un pacto con ustedes. Yo hago un pacto. Y es un pacto perpetuo. Y les decía, miren, reparte el pan y les decía, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y escuchaba, y cuando escuchaba a Pastor José me dolía a mí así. Oh. Pero cuánto más a Jesús, que llevó nuestras culpas, nuestros pecados. Y Él tomó todo eso y se entregó como ese cordero. Entonces dijo, hagan esto en memoria de mí. Recuerden ese sacrificio. Y este día recordamos el sacrificio de Jesús en esa cruz. Y que por su llaga hemos sido curados. Hoy día podemos decir que somos salvos. Pero gracias a ese sacrificio. Vamos a comer del pan y nos vamos a hacer uno con Jesús. Amén. Vamos a comer. Tanta la presión, fue tanto el impacto en la vida de Jesús, ese momento antes de ser sacrificado. Y Él clamaba por cada uno de nosotros. Y en un momento le dijo a sus discípulos, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. En ese momento los discípulos no entendían mucho, no sabían lo que estaba pasando, pero estaba anunciando su muerte. A las pocas horas ya Jesucristo estaba siendo sacrificado ahí en esa cruz, pero les decía, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, y esa sangre tiene vigencia hasta el día de hoy. Cubre, protege, redime, perdona, santifica, purifica. Somos limpios por la sangre de Jesús. Somos cubiertos. Hay una protección cuando uno clama la sangre de Jesús. Y lo dijo, hagan esto en memoria de mí. Recuerden que yo entregué mi vida por ustedes y di mi sangre por ustedes. Y este día no hacemos vana la cruz de Cristo, al contrario, con esa humildad, con ese respeto, con ese amor a Jesús, a Dios. Hoy día alzamos nuestra copa y bebemos de su sangre. Nos hacemos uno con Él en su ADN. Vamos a beber. Me consumes en tu presencia.
Aleluya. Denle un aplauso al Señor esta mañana. ¿Cuántos están contentos? Amén. Bueno, yo muy contento. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Gracias por ese cariño. Hoy día ha sido un día de celebración. Y como decía al principio, yo le rindo homenaje a mi papá, a mi padre. Y doy gracias por la vida de cada uno de ustedes. Sí, oramos por cada uno de ustedes. Siempre estamos orando por ustedes, siempre estamos clamando, cuidando y para que Dios cuide y los proteja a cada uno de ustedes. Así es que, amados, yo también le doy gracias por las oraciones que ustedes tienen hacia nosotros. Sabemos que una iglesia familia, nosotros, cierto, nos consideramos una iglesia familia, y hoy día yo podía sentir ese cariño, ese amor de cada uno de ustedes. Amados, muchas gracias por todo lo que han hecho este día. Pero también damos gracias a Dios porque en su inmenso amor y en su misericordia Él nos ha cuidado, nos ha guardado, pero también nos ha provisto. Siempre, sí, siempre el Señor nunca nos ha dejado faltar. Al contrario, el Señor siempre ha estado ahí en los momentos difíciles, ¿cierto? No nos ha fallado. Y así también nosotros aquí en esta tierra extendemos el reino de Dios y lo hacemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, pero también con todas nuestras fuerzas. Cuando hablamos de todas nuestras fuerzas, ahí también están nuestras ofrendas, están nuestros diezmos. Así es que es el momento de darle gracias a Dios, de honrar al Señor también con nuestros bienes. De lo que el Señor nos ha dado, también nosotros le damos al Señor. Así es que, amado, es un buen tiempo para darle gracias a Dios a través de las ofrendas. Así es que, pasen los niños, ¿sí? Pasen los niños aquí. Aleluya. Antes, mientras usted prepara su ofrenda, quiero contarles. ¿Cuántos saben lo que va a pasar el próximo sábado? A ver, levante la mano todos los que saben qué va a pasar. ¿Qué hay? Hay un evento de los jóvenes. ¿Lo tenemos listo? Ahí está. Un camino, sábado 29 de julio a las 17:30 horas. Es el evento que tienen los jóvenes y queremos invitarles a que manden a sus jóvenes. Ahí está Pastor Sebastián, Pastora Katy, y que puedan ser parte de este tiempo. Van a tener adoración, van a tener un tiempo. Aquí mismo va a ser el evento de jóvenes, así que los invitamos. Y mientras ya preparó su ofrenda, ¿sí? Sí, vamos a orar. Quiero que la levante y la mezca delante del Señor. Si alguien necesita sobre, ahí está la pastora Deni con sobres. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos este día, Señor, a tus hijos que han venido a traer esta ofrenda para ti. Señor, declaramos que esta ofrenda es plantada, Señor, en buena tierra, Señor, y dará fruto al 100 por 1, porque lo plantamos en tu reino, Señor. Yo oro, Señor, porque tus hijos tengan la oportunidad de alcanzar mejores cosas, Señor. Que ellos vean tu mano poderosa trabajando a su favor, honrándolos, Señor. Padre, te agradezco por sus vidas y por su fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. Pero antes de comenzar a cantar, por favor, levanta tu mano, querida. El domingo pasado, Lorena dijo que tenía una rifa para su sobrina que la operaron, se acuerda, del trasplante de hígado. Así que si usted quiere colaborar, allá va a estar Lorena al final de la reunión para que usted pueda colaborar. ¿Amén? Venga cantando y alabando al Señor, porque somos su iglesia. Sus manos y sus pies y reflejar su imagen.
los ojos de mi corazón. Déjanos ver tu poder en nuestra generación. Lo que está por hacer, venga tu reino. Somos tu pueblo santo, Señor, y anunciaremos tu luz. Admirable, ilumina, ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos hará temor hablar de tu amor. Somos tu iglesia. Tu iglesia, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos hará temor hablar de tu amor. Somos tu iglesia. Vamos a declarar: ven aquí, envíame a mí, amén. Envíame aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Vamos. Envíame aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Somos tu iglesia, tu iglesia. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Somos tu iglesia, tu iglesia. Aleluya. Los discípulos en el programa CREE, para que se conecte y también pueda compartirlo. Y el día miércoles terminamos nuestro estudio del libro de Ezequiel, así que para que se conecte a las 8 de la noche será el estudio. Y el día viernes tenemos, ¿quién sabe qué tenemos? Noche de oración. Es necesario orar, así que únase a nosotros. Y el día sábado se juntan aquí los jóvenes a las 5:30 para tener reunión. Y el próximo domingo nos volvemos a ver. Que el Señor les bendiga.